teníamos que decir sobre la gestación de este proyecto está en los tres prólogos, el de Eugenia, el de Elsa y el mío. Yo solamente aquí voy a decir lo siguiente, que os agradezco muchísimo a todos, el colectivo, que ha hecho que este proyecto haya tirado adelante después de muchas vicisitudes, de muchas sesiones, porque claro, es muy fácil programar tres o cuatro sesiones de trabajo y que la gente asista, pero es que nosotros hemos estado durante varios meses, hemos seguido en enero, hemos seguido en febrero, todos los participantes y los escritores que han participado en el proyecto han seguido con las correcciones, han aportado fotos, ilustraciones, y ha sido un trabajo colectivo. Y agradecer también al Ágora, agradecer también a la Soli, que gracias a ese esfuerzo colectivo de todos, pues esto ha tirado adelante. Y aquí está el resultado, que para mí es magnífico. Hay como una especie de un abanico de todas las posibilidades que había. Hay desde novela, hasta poesía, hasta crónica periodística, hasta ensayo, hay un poco de todo. Todo en miniatura, claro, porque caben 9 aquí. Pero ha sido como, sin buscarlo, tenemos todo el espectro de posibilidades que había para describir el barrio, y uno se lee el libro y se queda, o sea, tan empapado que además que le apetece conocerlo, porque yo me lo leía y decía, pero es que esto es mucho más Raval de lo que yo me pensaba. No te compliques la vida, mira a ver lo que te haces. Quería agradecer en principio a toda la gente que desde el comienzo nos ayudó a llevar a cabo esto. Recuerdo que fui por primera vez a la escuela de adultos de Trinidad Bella y ahí me recibió una compañera que está aquí, que es Merced Redón, de esta escuela, y que nos habló de su experiencia de este tipo de proyectos. El que después llevamos a cabo no tenía nada que ver con el que hicieron ellos allá en Trinidad, pero le agradezco muchísimo porque nos dio un ejemplo también de cultura llevada a un barrio obrero y de recoger eso que en los barrios obreros se genera y que a veces se olvida. Después también quiero agradecer a la Casa de la Solidaridad, que me dijeron mis compañeras, nos cedió su espacio y que nos acogió durante todo el invierno. Y también a toda la gente que está aquí, que representa las luchas sociales del barrio del Raval. Ahí la veo a Janet, a Esther, a Mariana, a Nayum, al Cordu, que lo conozco desde el 15M, a Olga, es decir, a todos mis compañeras y compañeros con las que he compartido las luchas de los últimos 10 años de vida de Barcelona y especialmente del Raval. Xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom en el portal. Os voy a leer el final, justo de lo que he escrito, ¿vale? Desgarrador, el grito de Cobain desde los cielos golpeaba mi cabeza una y otra vez. Where did you sleep tonight? ¿Dónde has dormido esta noche? Pero toda yo, entera, permanecí caída y varada demasiado tiempo, quizá más de 2 primaveras, hasta que algo dentro de mí, sin saber descifrar qué fue, decidió no volver a hacerme alzar el vuelo, sino sumergirme en el Raval y su mística, donde Benoit se convertiría en the guy I wanted to share my money with, el hombre con el que yo quería compartir mi dinero. Porque me saca la fiera, la pobrísima psiquis de chicharrón del varón que parece todavía no entendió nada y cree chuparme el clítoris con la mirada.
porque regurgito la mañana cuando me pongo el abrigo con olor marrón, mezcla de meo, cerveza, hachís, María, perfume barato y peor caro, pescado, curry y absenta, porque me vuelvo sapo, porque me pongo mala, porque me secan entera los y las intelectuales con sus frases y nombres que atosigan, porque exploto de granos y las articulaciones desvarían, porque fumo y bebo más de lo que tengo ganas. Esto se llama, yo creo que estoy por darle las gracias a alguien. Y es el final del libro, del relato. Y aquí estoy, otra vez. Ya no sabría vivir en otro sitio. Este es un barrio con vida, con todo tipo de vida, la buena y la mala. Qué pena que nos estén ganando la partida a los vecinos, la invasión de turistas que tenemos. Pero si somos capaces de perder el complejo de mal barrio, que siempre ha pesado sobre él, conseguiremos mantener su espíritu y nos organizaremos y plantaremos cara a los lobbies que nos quieren transformar en un parque temático, haciéndole perder su esencia. Mírala como sube a la calle. Sonríe al vecino que justo sale de la taberna apurado por respirar a través de un cigarro. Cruzan unas pocas palabras amables y se alejan en direcciones opuestas. Da igual a qué hora pase, siempre la veo. De hecho, la busco con la mirada cada vez para cerciorarme de su presencia flechante. Pero mírala ahora como sube la calle con su cuerpo lleno, sinuoso y bien pensado. Cabeza alzada, mirada azul, abierta y amable, la espalda bien derecha y ese eterno contorneo de paso tranquilo y firme, y hoy, como siempre que el tiempo lo permite, encaramada a esos tacones que dan vértigo. Julia, te voy a vender, porque te amo, porque amo tu humanidad, amo tu odio al gran hermano, comparto tu miedo sin amor, el amor de él nos reconducirá. 2 minutos de odio, 2 minutos de amor precoz, nuestros cuerpos ahora son rebelión, pero seremos amor eterno y muerte popular. Julia, tengo que venderte. Bajo las ramas de un nogal yo te venderé y tú me venderás. Una sola lágrima cae sobre nuestra ginebra de la victoria en 1984 en Oceanía. O en el 2019, en el distrito arquitecto. Raval, creo. También circulaba gente que deambulaba en busca de emociones fuertes. Drogas, sexo, sueños prohibidos, etc. Siempre dispuestas a transgredir las normas de la sociedad bien pensante. Uno puede encontrar en el barrio personajes cuyas vidas están llenas de aventuras increíbles. Roberto, un mangui, con una ética que ya quisiéramos muchos. Nunca robaba en el barrio. ¿Cómo iba a hacer eso a sus vecinos? La dueña de Casa Leopoldo, un restaurante de postín de la calle San Rafael con cadena, le tenía una gran estima y siempre que lo veía apurado le daba unas monedas. En la Rambla de Raval hay un gato enorme de Botero. Un día le recité en silencio un poema especial de Alan Moore. No era la primera vez que entraba en ese barrio tan lleno de historias y leyendas urbanas. Antes ya me había agachado para pasar por debajo de la escultura. Recordé las palabras del gato parlanchín del maestro y Margarita de Bulgakov y me reí en silencio. Mientras eso recordaba, volví a ver a la brochilla y hablamos. Le dije que era divertido hacer bromas, también ser payaso titiritero, y que eso pasaba en todos los barrios, pero sobre todo en el Raval, aunque las calles sean tan estrechas y uno se sienta observado porque se vive más a pie de calle. Media página de la 126. Finalmente el hombre decidió dejar el campo visual de las mujeres que animaban la calle y con paso cansado se dirigió hacia el final de esta, con el sol que repentinamente empezaba a marcar su presencia. La mañana se presentaba animada. El sonido de las máquinas limpiadoras de Pesenetta me avisaban que ya era tiempo de moverse. Una vez acabado mi café en la mesita del balcón, me preparé para ir al trabajo. La calle había vomitado todo su malestar, al menos por ahora. En un piso del Raval, concurrimos Mau y yo para conseguir nuestra dosis de ácido lisérgico 25. Al subir por las escaleras del edificio, el primer pensamiento que asaltó mi conciencia se trató de una cuestión bien práctica.
¿Cómo será bajar estas curiosas escaleras en pleno viaje de ácido? Lo siguiente que recuerdo fue una bella terraza con la luz de la tarde y unos chicos latinos conocidos de Mao, neochamán peruano y compañero de viajes interiores, así como la convicción de que Mao y yo éramos y somos tribu. Malibu era un altre món, sense flors ni violes, treballadors de poc sou, immigrants bellugats, bisbes, putes, assegurants, botigues i conspiradors. Siempre para.